Tengo ahí un señor Colina, terrorista, condenado por poner dos bombas, una en la embajada de España y de Colombia en Venezuela, donde hirió a cientos de personas y otras que estaban al borde de la muerte. Ese señor me amenazó porque dice que yo interpongo proyectos para defender a los nacionales.